pastor, fíjese que hoy vomité 7 culebras negras. Ahora que estaba, terminé de hacer la oración. Y se me presentaron unas personas y antenoche me llegó como un sope a la ventana. Y eso es lo que vomité las culebras y gracias a Dios estoy vivo, no porque ya estuviera muerto. Gracias a las oraciones que usted tiene en sus videos. Gracias y que Dios me lo bendiga, pastor. Hola, Dios les bendiga a todos ustedes. Hemos escuchado un testimonio de lo que es el poder de Dios. Todo lo que Dios está haciendo a través de los audios que nosotros colocamos aquí en internet. Bien, amados, hoy vamos a estar tratando otro tema de los importantes que nosotros trabajamos en esta área. Recuerde que estamos formando 1 millón de guerreros. Y no solamente estamos formando guerreros, gente que ore, que sepa orar, que sepa guerrear, que sepa sacar demonios, espíritus, luchar contra la brujería, sino que además de eso, estos audios le abren los ojos a mucha gente, donde la gente entiende muchas cosas y va conociendo todo lo que se mueve en el mundo espiritual. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que, como todos, es importante porque todos nos enseñan. Mucha gente ha preguntado, ¿cómo podemos nosotros discernir cuando algo es por demonios o si es por la carne? Usted sabe que hay cosas que son carnales y hay cosas que son por influencia de hechicería o por influencia de un demonio. Y entonces la gente me pregunta mucho sobre ese punto. ¿Cómo podemos nosotros discernir o diferenciar una actividad demoníaca de una carnal? Bueno, eso lo vamos a meditar, vamos a estarlo estudiando en esta mañana. Quiero que se acomode, escuche con toda paciencia, con toda tranquilidad y vamos a estar analizando todo lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Para esto, vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en Efesios, libro de los Efesios. Vamos a leer desde el versículo, desde el capítulo 4, capítulo 4 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el verso 17 en adelante, lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Dice el verso 17. Lo leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Tengan mucho cuidado con esta palabra. Resalten esta palabra porque es muy importante. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, quítense el enojo, quítense toda ira, la gritería y maledicencia, y también toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, vamos a analizar estas dos cosas. Cuando una influencia o una situación que estamos viviendo puede ser por demonios o puede ser por espíritus. Hay personas que me llaman y me dicen: pastor, ore por mi hijo porque le hicieron brujería y está perdido en el alcohol. Hay otros que me dicen: mi marido está perdido en el alcohol, toma mucho. Eso debe ser que le hicieron una brujería. Por favor, ore por él. Entonces, toda la gente piensa que los vicios como el alcohol, la droga, el cigarrillo, el homosexo, la gente piensa que todo eso es una influencia espiritual enviada por hechicería. Y yo quiero que usted aprenda la diferencia cuando algo es influenciado por hechicería y cuando no, para que usted lo pueda tener en cuenta. Mire, cuando una persona, voy a referirle casos que yo he atendido, por ejemplo, de alcoholismo que yo he atendido y que son por influencia de hechicería. Un ejemplo: un día me llaman de la ciudad de Santa Marta. Yo fui a atender ese caso, un joven de unos 22 años que estaba perdido en el alcohol. Y para yo poder verificar si esto era por hechicería o si era por vicios carnales, le pregunté al muchacho, ¿no? Entrevistando al muchacho que tenía el problema del alcoholismo, y me dice: yo nunca había bebido, no me gustaba la bebida, no soy una persona de trasnochar, de amanecer en la calle. Pero hace 3 meses, me dice él, hace 3 meses comenzó en mí una ansiedad por tomar alcohol, por beber, por emborracharme. Fue algo totalmente extraño y desde allí estoy con esa ansiedad de beber, de emborracharme, y no entiendo por qué, porque el ron a mí, sinceramente, nunca me ha gustado. El alcohol, el aguardiente, eso no me ha gustado nunca. La cerveza y estas cosas. Ya ahí, eso me dio sospecha de que esto no era normal, de que esto no era un problema normal. ¿Por qué? Porque fue una cosa que nació de un día para otro. Una ansiedad por el alcohol que nació de un día para otro. Una persona que no le gustaba el alcohol y que de pronto aparece con esa atadura de un día para otro. Me puse a orar por él y comencé a ver un altar. El Señor me mostraba un altar. Veía una botella de licor
que estaba en el altar, había un muñeco a nombre de él y estaban amarrados. El muñeco estaba amarrado a la botella con una ligadura, con ligas, con lianas. Estaba atado. Estaban las velas, estaba todo lo que colocan en los altares. Y lógicamente ahí confirmé que el problema de este joven era por hechicería, que lo estaban atando al alcohol para que él se destruyera. Entramos en oración, destruimos el altar, le hicimos liberación. Este joven vomitó, botó una cantidad de cosas. Y a partir de ahí desapareció en él la sintomatología de querer tomar. Desapareció inmediatamente. En este caso, era un problema de brujería con el cual lo habían inducido a este problema del alcohol. Estuve atendiendo otro caso de personas que llegan a mi iglesia, un varón que había caído en la droga, lo liberaron y fue libre de la droga. Pero llega y me dice, estoy soñando que estoy fumando droga. Pero ya yo dejé eso hace rato. Siento otra vez la ansiedad y el deseo de fumar nuevamente. Entro a orar por él para confirmar si eso es carnal o si es espiritual. Y comienzo a orar por él y efectivamente en el altar habían cigarros de marihuana a nombre de él. Estaba el cigarro y en el cigarro había escrito el nombre de él, estaba escrito el nombre de él. Y todo lo demás, las velas, imágenes y todas estas cosas que colocan para hacer los trabajos de brujería. Me di cuenta allí que esta cuestión de que estaba influyendo sobre él y que los sueños de que él estaba fumando droga, era que le tenían ese altar montado para que él volviera a caer en ese problema. Las personas que lo metieron la primera vez, cuando vieron que se regeneró, volvieron a activar el altar para volverlo a hacer caer en ese problema de las drogas. Entonces, ahí en este caso, por el sueño, pude discernir que esta cuestión era por hechicería y porque ya él había sido libre de esto, ya había sido desintoxicado y después vuelve otra vez con la ansiedad sin haber fumado antes. Entonces esto a uno lo pone a pensar porque lo más lógico es que una persona que esté fumando droga, pues le dé ansiedad porque está contaminado, tiene esa cantidad de contaminaciones en su sangre que lo llevan, las toxinas lo llevan a la ansiedad de volver a fumar, de volver a consumir droga. Entonces, ahí me pude yo pues dar cuenta de esto y efectivamente había un altar con esto. Pero el hecho de que yo haya visto dos trabajos de vicio por hechicería no quiere decir que todas las personas que están en vicio son por hechicería. Eso no quiere decir eso. Voy a explicarle. Si una persona comenzó a fumar droga, comenzó con un cigarro y después al tiempo volvió con otro y ahí se fue metiendo en ese mundo porque comenzó a gustarle esto. Y la persona ya está pues perdida en la droga. Y lógicamente ahora la persona pues se encuentra en ese círculo vicioso en donde no puede salir de la droga porque las toxinas que están en la sangre le incitan a volver nuevamente a consumir drogas porque le da ansiedad. Estas personas tienen que ser desintoxicadas
para poder ser libre. Entonces ya este es un vicio que comenzó porque la persona le abrió puerta, porque la persona le dio entrada a ese vicio, a su cuerpo, a su vida. Entonces ya esto es un vicio carnal, ya este es un vicio que no es por brujería. Lo mismo en el alcohol, cuando la persona pues comienza como un bebedor social, tomando alcohol en las reuniones sociales, en las reuniones de esparcimiento con los amigos, y comienza a acompañar las reuniones con alcohol, a participar del alcohol en pequeñas cantidades, y después la persona comienza a intensificar la cantidad, a aumentar la cantidad de alcohol, y entonces pues ya eso se vuelve un vicio que tuvo un inicio, que la persona le abrió puerta. La gente dice, y usted, me preguntan a mí, ¿usted por qué no se toma una cerveza si hace calor? ¿Por qué? No, es que con una, uno comienza a abrirle puerta. Mejor dejemos eso quieto. Para eso me tomo pues una soda, algo que me quite la sed, la calor y punto. No es necesario abrirle puerta a esto. No es que se lo prohíban a uno, no es porque uno es religioso, sino que esto abre puertas. Todos los que están en la droga comenzaron con el primer cigarro de droga, y todos los que están en el alcoholismo comenzaron con el primero. Entonces, estas son cosas que no son por brujería, son vicios carnales de la persona. Si su marido siempre ha sido tomador de trago, desde su juventud, pues eso no es por brujería, es un vicio que él tiene de alcoholismo que necesita ayuda profesional para poder ser libre de esto. Lo mismo el de la droga, necesita una ayuda profesional para esto, para poder salir de la droga. Personas que conozcan muy bien esta área para poder ayudarles. Es lo mismo con el homosexo. Tanto el lesbianismo como el homosexualismo o gays es lo mismo. La gente piensa que todos los que están perdidos en el homosexualismo están porque le hicieron una brujería, porque eso es demoníaco. No, la gente que entra al homosexualismo, no todos entran por brujería. Hay casos en que son por brujería, personas que tienen unos cambios repentinos de un día para otro, personas que no tienen ni la menor intención ni deseo de entrar en esa en ese mundo del homosexo, y esas personas pues comienzan a tener esos cambios y esos deseos extraños. Tanto así que la misma persona dice, esto es extraño para mí, esto es extraño, esto es raro. Entonces uno ve que hay una influencia demoníaca en esto. Pero si el homosexualismo le comenzó a la persona por un abuso sexual, en donde fue penetrado sexualmente, y la persona pues, aunque en ese momento pues no le gustó y fue forzado, sin embargo, después de ser usado sexualmente, pues la persona comienza a entrar en un acostumbramiento, o sea, comienza esto a gustarle, comienza esto a disfrutarlo, y la persona pues sigue en ese mundo, pero porque hubo una puerta, aunque la persona no lo quiso hacer, sin embargo hubo una puerta que dio inicio a esto. Lo mismo aquellos que por sus deseos sexuales, por sus lujurias sexuales, comenzaron a estar neceando en ese mundo de la pornografía y se excitaron tanto que se acostó con un hombre
por su desenfreno sexual y se le abrió una puerta. Pero ya eso venía en la persona, el desenfreno sexual ya venía minando en la persona hasta que la persona llegó al acto por primera vez, el acto homosexual por primera vez. Entonces, ya de ahí la persona queda en un acostumbramiento porque comienza a disfrutar de esta situación. Entonces ahí no fue por hechicería, sino que esto es un vicio carnal, es un vicio que se le abrió puerta, que tuvo un inicio. Yo quiero que usted capte y entienda esto. Entonces, haciendo un resumen, porque es que en el mundo espiritual, pues no solamente los vicios, muchas cosas más. Yo estoy hablando de vicios porque es lo que más me consultan. Pero no solamente los vicios, por ejemplo, las enfermedades, las dolencias. Hay personas que sospechan que pueden ser por brujería, pero que cuando van donde el médico, pues hay una razón específica para esto. Personas que tienen dolencias en los huesos y me dicen, pastor, eso fue una brujería que me echaron, que me hizo la señora que vive cerca por allí. Y uno le dice, ¿por qué no se hace un examen médico y a la persona le sale el ácido úrico alto o el ácido alto? Y resulta que el ácido úrico es el que le está produciendo el dolor en sus articulaciones, en sus huesos. Y entonces uno se da cuenta que ahí hay un problema, que no es por brujería, que hay un problema, hay una raíz natural, normal, que está produciendo el dolor. Entonces, pero cuando uno se hace un examen médico y la enfermedad no aparece por ningún lado, el médico no encuentra razones evidentes de lo que está produciendo la enfermedad, pues lógicamente esa enfermedad es supuesta o espiritual. El caso de los estados de ánimo, en el caso de las personas, pues que son muy activas, personas que se conocen, que son muy activas y de pronto tienen un cambio en su cuerpo, en el cual sienten esa pesadez, ese cansancio, ese desgano para hacer las cosas, y usted sabe que usted no es así. Entonces, cuando ya uno ve que eso no es normal, que no es como siempre, lo hemos experimentado, entonces uno se da cuenta que hay algo espiritual ahí que está actuando. Ahora, yendo a la palabra que leímos, porque no hemos hablado de la palabra que leímos, y yo quiero hablar de ella. Dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 28, dice, el que robaba o el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, el apóstol Pablo dice, esa persona que roba, dice, no hay que orarla, la persona tiene que dejar de robar y trabajar, porque lo está haciendo por vicio. Se está mal acostumbrando a esto. Dice el apóstol Pablo en el versículo 31, dice, estamos hablando del capítulo 4 de Efesios, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. O sea, que de pronto uno dice, como que me echaron algo porque yo ando de mal humor. Y a mi mamá como que le hicieron brujería porque ella anda amargada. Pero si siempre ha sido amargada toda la vida, si siempre ha sido malgeniada toda la vida, persona que grita y que lanza maldiciones toda su vida, ya eso no es brujería, eso es una mala costumbre. Esos son malos hábitos que hay en nosotros y que necesitamos ser libres. Y el apóstol Pablo dice es, quítense de vosotros. O sea, el apóstol Pablo no dice,
vaya para que lo oren, para que le quite la amargura, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de cosas carnales. Y las cosas carnales no salen con oración, sino con un cambio de actitud, donde la persona tiene que poner de su parte para hacerse libre. En el caso de los vicios hay que luchar contra ellos cuando son carnales. La persona, así como aflojó su voluntad para caer en el vicio, ahora tiene que afirmar su voluntad para rechazar el vicio. Ahí se cumple la palabra que dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el momento en que usted comienza a decir que no, aunque sienta los deseos, pues esto comienza a decaer. Eso comienza a perder fuerza. En resumen, para que no alarguemos más esto, en resumen, pues las cosas que son espirituales aparecen de un día para otro sin antecedentes. La persona no tiene antecedentes de nada y de pronto aparece bebiendo trago de un día para otro con unos deseos desenfrenados. Pero si la persona tiene una depresión porque tuvo una decepción, perdió a alguien, perdió algo, y la persona comienza a tomar alcohol, pues ya es por depresión, por tristeza, por una puerta, por una necesidad, por un problema que le ha aparecido y no por brujería. Yo espero que usted me entienda lo que yo le quiero transmitir. Entonces, no podemos decir que todo eso es por brujería, sino que hay unas cosas que es que nosotros les abrimos puertas. Entonces, quedamos claros en esto, quedamos claros en todo lo que veníamos hablando. Mis amados, gracias por la atención prestada, espero que esto le haya quedado claro. Les habló su pastor y amigo Pedro Carrillo, desde la ciudad de Barranquilla, en el país amado de Colombia. No se olvide suscribirse. Suscríbase a nuestro canal para que reciba nuestros videos de instrucciones y capacitaciones en el mundo espiritual. Mis amados, les deseo un resto de día muy, pero muy feliz y que el Señor les bendiga.